Las noticias de Cundinamarca en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Seis de la mañana, 18 minutos, iniciamos la información del departamento de Cundinamarca con un caso que se presentó en el municipio de Soacha, un nuevo asesinato a una mujer. Según algunas personas cercanas, el agresor habría sido su propia expareja sentimental. Yair Steven, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Jimmy Javier, buenos días. Los lamentables hechos ocurrieron el pasado domingo al interior de una vivienda en la comuna 2 de Soacha, Cundinamarca. Al parecer, un hombre de 35 años ocasionó la muerte de una mujer de 44 años, madre de dos menores, un joven de 16 y una niña de 13 años. Respecto a este caso, la Defensoría del Pueblo se pronunció. Declararon que los familiares muestran su preocupación ante la inconsistencia de la justicia porque existe la posibilidad de que el presunto agresor quede en libertad y el delito no se tipifica como homicidio, es lo que dicen los familiares y la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento es la única información que se tiene sobre el hecho sucedido en Soacha, Cundinamarca. La Policía Nacional se encuentra investigando para determinar con certeza lo que sucedió. Anoche los familiares y amigos de la víctima adelantaron una velatón en memoria de la fallecida y llamaron a la autoridad para que se haga justicia por este lamentable caso que nuevamente se presenta en Cundinamarca. Escuchemos. Primero que todo, pues era una buena madre, una buena hija, amiga, y es una persona que pues realmente muy emprendedora, ¿sí? Desafortunadamente, pues a veces las mujeres no perciben el peligro, o si lo perciben pues no lo comentan, porque a veces callan y prefieren dejar eso. Por eso esto está sucediendo. ¿Cuál es el llamado a todas las mujeres, sean señoras, señoritas? Miren, de una vez hay que mirar cómo es el comportamiento de las parejas de un hombre, ¿sí? Hay que hacer estas cosas porque la realidad hoy pasa acá y mañana va a pasar en otro lado y seguimos en las cuestiones. Y sí, la justicia está para eso, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que mirar cómo se puede formar las mujeres para que realmente tengan ese conocimiento y se den de cuenta cómo es el temperamento de aquel hombre. 6:20 minutos de la mañana eran las declaraciones de los familiares de esta nueva víctima fatal, un feminicidio que, repito, ocurrió en Soacha, Cundinamarca, el pasado domingo. Sobre este tema, la gobernación a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento se pronunció y ha pedido que de forma articulada con la Defensoría del Pueblo de Soacha se adelanten todas las gestiones necesarias para garantizar la representación judicial y brindar acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima. La administración departamental ha hecho un llamado a la ciudadanía a erradicar la permisividad frente a la violencia contra las mujeres y recordó que cualquier homicidio motivado por razones de género y discriminación hacia las mujeres, eso se cataloga como feminicidio. Si vamos al panorama nacional, recordemos que en 2022 614 mujeres fueron víctimas de este delito en Colombia. Y si lo aterrizamos aún más, en Cundinamarca, el año pasado fueron 12 los casos registrados en el departamento. Son asuntos que preocupan y que se siguen registrando lamentablemente en las noticias del país. 6 de la mañana, 21 minutos. Cristalina, la radio de las noticias.